Bueno, estamos aquí. Es un gusto recibir a don Juan Carlos López Rodríguez, ahora en su carácter de director del Instituto Estatal de Capacitación. Juan Carlos, bienvenido. Muchas gracias. Tu vieja faceta de educador. Sí, sí, ¿no? Sí, sí. Bueno, educador, pero también está muy conectado con la parte social y con la parte educativa. Bueno, antes que nada te agradezco que nos hayas aceptado esta invitación. Y siempre es un tema, ¿qué es el IECA? ¿Cómo se maneja? Porque es un instituto de capacitación, pero también pues, cumple un perfil educativo. Yo sé que por ahí de repente no saben dónde ubicarlo, sino en la Secretaría de Educación o en la Secretaría de Desarrollo Económico. ¿Cómo lo defines ahora que estás tú ahí? Mira, es un instituto de desarrollo humano. El 50% de nuestros capacitandos se pueden decir, uno, tienen educación básica o menos. Dos, no tienen empleo o tienen subempleo. Es decir, es el Guanajuato rezagado, pobre. La mitad, aproximadamente 47,000 el año pasado, tienen este perfil. Y la otra mitad, casi 40,000 de los que atendemos, tienen es trabajadores de empresas. Es decir, son gente que ya está en una empresa y y necesita, porque lo manda la empresa y le paga la empresa, pues adquirir alguna habilidad ¿no? o alguna competencia. En esa parte es donde el IECA interactúa con perfiles, por ejemplo, más industriales. Ahí prácticamente 37,000. ¿Tú puedes trabajar con una empresa, que sea tu cliente la empresa, con sus trabajadores, o también en lo individual con personas? También. De hecho, nosotros hemos venido atendiendo grupos de empresas, empresa por empresa, vamos, les ofrecemos, nos compran, pactamos qué necesita, ellos nos dicen, pues yo quiero este perfil, nosotros diseñamos una currícula, se la presentamos, casi es a nivel desastre, o sea, es al traje hecho a la medida. Pero tú tienes gente para hablar de todos los temas que te puede plantear una industria. Si una llantera como Pirelli te lo pide o te lo pide una zapatera de León o una automotriz, ¿qué haces ahí? ¿Dónde obtienes al personal que capacita? Esa es una parte importante. El IECA, a diferencia de otras instituciones educativas, prácticamente no tiene instructores de tiempo completo. Es decir, nosotros contratamos al año alrededor de 1,000 instructores de diferentes disciplinas y los contratamos para programas largos en ocasiones. Le abrimos una cuenta así como cuántos cursos van y les vamos pagando por cursos, de a uno por uno. Pero tienes una nómina. Tenemos una nómina. Puedes recurrir a gente, puedes decir una lista de gentes. Sí, tenemos un banco de datos de nuestros instructores. Muchos de ellos están certificados, pero tenemos también cursos que van desde robótica, desde diseño y manufactura por computadora, cursos que son para ingenieros. Tenemos especialistas. Obviamente, nosotros le pagamos la hora a nuestros instructores desde 200 pesos la hora hasta 1,800 pesos la hora. Dependiendo. ¿Que tú le cobras a la empresa? Digo. Desde luego. ¿Recibes dinero público o eres autosuficiente? El presupuesto del IECA este año va a ser del orden de más de 200 millones de pesos. ¿Cómo está constituido este presupuesto, los ingresos? Una parte, el 60% es la federación, son ingresos federales con presupuesto, viene de la Secretaría de Educación, del área de educación media superior y concretamente de los que se encargan de la capacitación para el trabajo, pero es SEP, Secretaría de Educación. La otra parte, por convenio es el 40% en planteles federales, es decir, nosotros estaríamos hablando de 70 y tantos millones de pesos federales casi. O sea, tú 60. Contribuyes a una política federal de capacitación para el trabajo. Así es, y por ello recibo un subsidio. No todos nuestros planteles están subsidiados por la federación. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos planteles abajo de las especificaciones. Por ejemplo, tenemos planteles en Santa Catarina, en Tierra Blanca. ¿Ahí ya entra fondo estatal? Ese es fondo estatal. ¿Y cuánto de tu ingreso representa la venta de los cursos?
aproximadamente 40 millones de pesos al año, pero ha ido incrementando. Sí. De esos hay instituciones educativas que también les ofrecemos cursos que tienen alguna tasa de recuperación, pero la mayor parte es industria. Y la tendencia es que vaya incrementándose la venta por la demanda y el crecimiento. Que vaya bajando el subsidio y que las empresas paguen su capacitación. Eso es, de hecho… Porque tú le resuelves a las empresas un tema es un problema. Que están obligados por ley. ¿No? Es correcto. Y además, te puedo hablar de 11 carreras profesionales o profesionales técnicos que nosotros capacitamos, que son altamente demandados por las industrias. ¿Cuáles son? Mira, uno de los que son más importantes son metrología. La medición. De toda clase de procesos. Desde el calibrador hasta el micrómetro, hasta aparatos y mesas más sofisticadas para la medición ya precisa, porque se trabaja con decimales, con 4 o 5 ceros, es decir, la industria trabaja con tolerancias sumamente bajas. 10 milésimas. 10 milésimas, exactamente. Nada más que me hubiera trabado si lo hubiera dicho. Ese es muy importante, el tema de metrología, y además cada día se requiere más. Dos, técnicos electricistas, nosotros llamamos electrotécnicos, son los que echan a andar los motores, las instalaciones eléctricas, y esto es un perfil altamente demandado. También tenemos electricistas domésticos, pero para la electricidad industrial le llamamos técnicos de electricistas o electrotécnicos. Tres, el tema de máquinas y herramientas. Los que manejan los tornos, las fresadoras. Sin llegar a los robots. Todo. Sin aunque tenemos un segundo nivel que le llamaríamos de máquinas de control numérico, operadores, que son tornos automatizados que sí ya se pueden programar. También tenemos técnicos en robótica. Hay otra que es muy importante, es los que están centrados en las líneas de producción, se requieren con máquinas de control. Esas máquinas de control utilizan ya sea equipos neumáticos o hidráulicos. Ese es otro perfil muy importante. Un perfil muy, muy bien pagado es el de en la industria de plásticos, inclusive de la inyección de plásticos y la inyección de aluminio, se requieren matriceros. Un matricero gana más que un ingeniero, inclusive con muchos ingenieros. ¿Qué hace un matricero? Un matricero puede dar... diseñar y fabricar matrices, es decir, modelos. Moldes donde puedan inyectar plástico o puedan inyectar aluminio, por ejemplo. Pero para una pieza de un sistema más complejo. Un sistema donde tú le haces un molde, es el molde propiamente hablando, inyectas plástico o aluminio y eso sirve para fabricación en serie. Hay empresas muy sofisticadas y ahí tenemos necesidad de matriceros. La parte más importante que es para el mantenimiento de esos moldes, sufren daños y hay que repararlos. Hay otras disciplinas muy, muy importantes en lo que sería la industria automotriz. Por referirme a otra área que también es importante, los operadores de trailers. Manejar un vehículo de estos no pasa una semana sin que un trailer se vaya en la carretera, etcétera, etcétera. Las madrinas famosas. Las madrinas. Que son empresas de transporte, ¿no? Se subroga mucho. Se subroga, pero también todos los trailers de partes, por ejemplo, hay un flujo tremendo. Ahora, ¿cómo ha cambiado el IECA de los años recientes, tomando en cuenta el crecimiento de las empresas y de la tecnología de las empresas en Guanajuato? Yo te puedo decir... Se plantea un reto esto, se viene Toyota, ¿y qué te toca a ti hacer? Sí, mira, nosotros estimamos que en la zona del corredor, el estado, las ciudades del estado, está creciendo su Producto Interno Bruto 3 puntos arriba del promedio nacional. Es decir, tenemos tasas de 6 hasta 7% anual de crecimiento. ¿Esto qué quiere decir? Que en 10 años vamos a tener el doble del Producto Interno Bruto. Estas cifras no se habían visto
desde los años 60 en nuestro país. Con una economía muy chiquita. En una economía... muy protegida, muy cerrada. Exactamente. O sea, no puede ser comparable, ¿no? No, lo que está pasando es una buena noticia. Entonces, estamos compitiendo con el mundo. Pues. Estamos compitiendo con el mundo. Tiene sus matices, porque de repente decimos, bueno, pues es que subsidiamos mucho la mano de obra, por ejemplo. Pero bueno, no vamos a entrar a esa discusión. Sí, pero sí hay buenas posibilidades. Por ejemplo, nuestro país tiene, vamos a decir, la mayor generación de ingenieros fuera de países como China, que es otra cosa, pero está del tamaño de, inclusive superior a Rusia. La mala noticia es que estos ingenieros ganan menos que en otros países, básicamente por dos razones. O sea que puede producir al rato que se los jalen a otros lados, ¿eh? Ya los estamos educando aquí. Desde luego, pero también puede ser que las áreas de ingeniería se vengan y se instalen aquí, que eso ya está pasando. Hay laboratorios de diseño, por ejemplo, de Nissan en Baja California. Aquí, gracias... ¿De Bayerdorf en el puerto interior? O sea, de Nivea. Sí, sí, exactamente. ¿No? Yo te puedo decir que nosotros hemos Espero formado... Espero haber pronunciado bien esa palabra. Sí, no alemana, sé, porque es alemán. Mi alemán no es muy bueno. Nosotros, por ejemplo, tenemos la oportunidad, y esto es algo que estamos haciendo, de formar técnicos. La presión más fuerte que tiene el IECA es de técnicos. Es decir, es todos estos... Pero tú agarras a un obrero, a un trabajador normal de una empresa y lo conviertes en un técnico. Es correcto. No jóvenes egresados de secundario también. Sí, nosotros podemos tomar, y lo hemos hecho, en el puerto interior, una chica o un muchacho de secundaria. Le enseñamos decimales, lo metemos al banco, les enseñamos a manejar el micrómetro y el calibrador. Lo pasamos al banco de materiales a que aprenda, haga su ajuste de banco y empiece a limar y a hacer con la cegueta, etcétera. Que maneje la parte física. De ahí lo mandamos a la rectificadora, a tornos manuales, y después de eso lo llevamos a que maneje lo que es simuladores para aprender a manejar tornos de control numérico y a que sepa operar. Un agente de secundaria puede pasar… ¿En cuánto tiempo ocurre eso? Eso en 340 horas, 300 horas. 240 a 300 horas. Eso si son 40 por semana. Es en tres meses. Semanas. En tres meses. En tres meses lo ponemos a que se forme ya no en la línea de los operadores de las armadoras o de todos los proveedores de primero y segundo nivel, de que tenga una oportunidad distinta. Y esta persona va a ganar más de lo que ganaron sus papás. Entonces, estas oportunidades no son los sueldos competitivos con otros países, pero... No, si estás más capacitado, ganas más que si estás más capacitado, definitivamente. Toda la vida. Y pueden realizar cosas extraordinarias. Un matricero, nosotros hemos dado cursos a gentes que están ya trabajando con ciertas habilidades. Acabamos de cerrar un curso donde un matricero lo formamos con apoyo de sus empresas en 240 horas, 400 horas, y ya está listo para dar mantenimiento a moldes. Esta transformación es realmente un cambio cualitativo importante. Ahí es donde va a estar el crecimiento del Estado, en esos cambios, y ahí es donde va a haber la posibilidad de que suban sus sueldos. ¿Qué vas a hacer? ¿Vas a seguir a la saga de la industria o el IECA puede ir a algo más? ¿O su chamba es hacer como un poco el proveedor de servicios de capacitación? Yo lo que te diría es, hasta la fecha hemos seguido atrás. Y esto es malo para la industria, porque la industria empieza a tener pirateo. Lo que vamos a hacer es que de los ingresos propios vamos a agarrar una parte para financiar lo que serían la educación de los muchachos de prepa y capacitar a los muchachos de prepa para que al final tenga un certificado y que les pueda dar otro nivel. Esa es la única manera de tener, digamos, se oye feo, un inventario de técnicos que el mercado puede recibir. Y no que sea por demanda, que las empresas paguen, que deben de pagar a su capacitación. Ahora, un joven que egresara, no sé, de secundaria, no está en una empresa, pero se le prende el foco y dice, quiero capacitarme, en 3 o 4 meses irme a trabajar,
No quiero estudiar mayor cosa. ¿Puede ir al IECA individualmente, él por su cuenta? Si puede ir al IECA, puede... ¿Le cobras? ¿Cómo es el tema? Nosotros cobramos, pero son realmente precios muy, muy, muy baratos. ¿Haces un examen de admisión? ¿Cómo? Evaluamos, lo orientamos. Pero tú nos haces como las universidades, que haces una gran convocatoria y tienes generaciones de alumnos, ¿no? No pasa eso, ¿no? Eso pasa en el caso, por ejemplo, de un grupo que tenemos de ingenieros. Nosotros convocamos a las universidades, mándanos a gente que tenga este perfil, y hemos recibido ingenieros industriales, ingenieros mecánicos, ingenieros en robótica, diferentes áreas, y les damos inglés. Pero ya son ingenieros. Esos son becados, sí. O ingenieros a punto de terminar en el último año. Les damos inglés, les damos diseño por computadora, les damos diseño para manufactura, apoyado para la manufactura. ¿Tienes laboratorios? Tenemos un laboratorio de PLM y un para diseño de productos con alta tecnología, y tenemos un laboratorio de MSC, que es un laboratorio de simulación. La gente puede simular lo que va a pasar con su producto en computadora. Acabamos de entregar 2.500 licencias de este tipo de software, que es un software que utilizan en la industria aeroespacial, en la industria naval, en prácticamente todas las industrias, y desde luego es un estándar en la industria automotriz. En el momento en que haya ingenieros para hacer análisis, ya podemos, una buena cantidad, ya vamos a entrar a la siguiente fase en este país, que es hacer empresas de ingeniería local que hagan diseños propios y manufactura. Ahí es donde está la riqueza. No solamente maquilar. No solamente maquilar. O sea, el camino japonés, digamos. Exactamente. Lo que debíamos haber hecho hace 50 años, o coreano o chino. Ahora estamos ya iniciando esa etapa, y eso va a ser de esta zona una zona rica. Las pequeñas empresas luego no aprovechan todo este tipo de recursos, ¿no? No, ahorita tenemos un programa con la agencia japonesa de cooperación, y empezaron 11 pymes, pequeñas y medianas empresas, para proveeduría de plástico. Sobrevivieron 9. ¿En qué consiste este programa de YECA con JICA, o JICA, como la agencia japonesa? Nosotros básicamente lo que queremos es poner en condiciones a una empresa pequeña o mediana industrial para que adopte modelos de calidad de manufactura esbelta, en la filosofía de calidad japonesa, pero que puedan surtirle a cualquier industria de manufactura de la industria automotriz o de autopartes. Y a esta cuestión, que es la parte, digamos, de calidad y de manufactura, nosotros asociamos enseñanza en capacitación técnica para las pymes. El problema de las pymes es que necesitan resolver simultáneamente muchos problemas y con diferentes disciplinas. Lo que estamos haciendo con ellos es acompañarlos. Este número que hemos probado durante 2 años y que hemos acompañado, ahorita estamos por abrir a León, Guanajuato, a Celaya, a Irapuato, a Silao, y próximamente, cuando esté listo el YECA Salamanca, a Salamanca y a Villagrán, vamos a poner a disposición de las pymes y hacer un convenio a 2 años con las pymes, donde por un lado se va a dar una mentoría y se le va a dar un apoyo de coaching a la empresa, para que así tenga un esfuerzo en 2 años recibiendo apoyo para que haga de su empresa una empresa realmente de proveeduría. Y la otra parte es, tenemos una gran cantidad de... Esa es capacitación al empresario también. Es al empresario, pero también a sus colaboradores. En la PYME hay 2 temas. Nosotros capacitamos, y la capacitación, por definición, es personal. Una gente se apropia de ese know-how. Pero en las PYMES hay que hacer una intervención, porque se necesita cambiar la empresa. Y entonces
es más fácil cambiar una empresa pequeña que una empresa grande. Pero es sumamente difícil. Una muy intervencionista. Un apoyo intervencionista. Sí, sí, se oye muy feo, pero ¿Y si la pyme sí le está atinando, sí está avanzando, lo que necesita es, bueno, pues capacitación, algún tipo de respaldo? Sí, cómo no. Por ejemplo, ahorita acabamos de salir, nosotros estamos aprovechando no solamente a los japoneses su apoyo, sino también a los alemanes. Ahorita acabamos de salir de una empresa 4G de aquí, que son proveedores de la industria automotriz, y tenemos un alemán que está apoyando de manera gratuita a esta empresa, que realmente absorben costos mínimos, que tiene 50 patentes esta persona, que ha hecho soldadura. El alemán. Y viene y está un periodo de 6 semanas. Entonces, este acuerdo que tiene YECA con el servicio de expertos alemanes forma parte de un paquete de desarrollo de tecnología. La tecnología solamente se puede surgir o en las universidades o en las empresas, o en la unión de ambas, ¿no? Nuestro país no tiene universidades con equipamiento para hacer estas cosas. Las universidades luego tienen trabas para tener la complementariedad y la interdisciplinaridad, más bien son pequeñas. Entonces, el equipo nosotros lo podemos suministrar. YECA tiene más de 300 millones de pesos de equipo. Ninguna institución tiene esto. Te voy a decir que me dejas la impresión de que eres uno de los secretos mejor guardados de Guanajuato, o el YECA más bien, ¿no? Sí, y el tema, yo te puedo decir. Digo, las empresas lo conocen, pero no todo el mundo. No lo conocen. Y me queda la impresión de que la pequeña y mediana empresa guanajuatense no la está aprovechando del todo todavía. No, efectivamente. Por eso, lo primero que hicimos cuando vimos que había un candelero abajo de la mesa muy bien guardado, que lo conocen las empresas armadoras y las grandes empresas, fue vamos subiendo a la mesa y diciendo ahora le toca a nuestros empresarios, a las pymes, y se tienen que poner las pilas. A veces no creen que tengamos muchos de ellos, creen que no tenemos la capacidad de dar este brinco. Pero yo lo que he visto en estos 5 meses que estoy en el instituto, hemos localizado y encontrado y reconocido lo que a veces no queremos ver, que hay un enorme potencial que los extranjeros sí ven y que nosotros no vemos de nosotros mismos. Bueno, muy bien. También porque se los entregan en bandeja de repente, ¿no? Pero hay que hacer lo propio con los empresarios mexicanos. Juan Carlos, muchísimas gracias. Pues, un placer. Ahora que nos vas a conocer esto, vamos a estar muy pendientes, ¿no?, de otras cosas que está haciendo el YECA. Muchísimas gracias. A lo mejor esta zona franca va y solicita una intervención. Sí, gracias. Gracias. Muy amable. Juan Carlos López, el director del Instituto Estatal de Capacitación, el YECA. Vamos a la parte, bueno, todavía no es la parte final, pero vamos a las noticias nacionales e internacionales.